Y vámonos con el fútbol porque la nota del fin de semana la dio el América, que le ganó 6-0 al Mazatlán. Y de hecho, pues ya Gabriel Caballero ha dejado de ser el técnico del equipo de Mazatlán. Escuchemos a mi compañero Cristian Mendoza con la información. El América se hizo de su primer triunfo de clausura 2023 luego de sus 3 empates al hilo. Ante el Mazatlán, las Águilas se impusieron por 6-0 con hat-trick de Henry Martín, un gol de Jonathan Rodríguez, otro de Richard Sánchez y uno de Diego Valdés. Este último duramente criticado por la afición, sin embargo el técnico Fernando Ortiz salió a su defensa. Diego no tiene que demostrar nada a nadie. Diego tiene que demostrar en la semana que quiere estar. Muchas veces hay inconformidades, pero lo dije siempre, mi cabeza siempre está tranquila. El día que yo no esté tranquila y pueda tomar decisiones incorrectas, no es la mejor manera de darle la tranquilidad al jugador y la confianza. Además, el Tano se dijo satisfecho con su plantel ante la posibilidad de que no lleguen más refuerzos, incluso si Federico Viñas parte hacia el fútbol de Europa. Estoy conforme con la plantilla que tengo, lo he dicho siempre y lo vuelvo a reiterar. Las decisiones que después tomen fuera del cierre y libro pase serán tomadas por la directiva, pero yo estoy feliz y contento con la plantilla que tengo. Con este resultado, el Mazatlán sigue último, sin puntos y sin técnico, tras el cese de Gabriel Caballero, mientras que el América, con 6 puntos de 12 posibles, se enfocará a la siguiente jornada de visita ante Santos Laguna. Para Imagen, Cristian Mendoza. Muchas gracias, Cristian Mendoza.